Continuamos con la ponencia La Amistad, un encuentro único, Juana del Estonac y Miguel de Montaigne, a cargo de Marisol Franco Echeverri, ODN, religiosa de la Compañía de María, teóloga de la FAGE, Facultad Jesuita de Filosofía y Teología de Belo Horizonte, magíster en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buenos días. Bueno, yo voy a compartirles una reflexión que hice a partir del tema de la amistad sobre un ensayo que tiene Montaigne que se llama precisamente así, La Amistad, y sobre unas cartas que Santa Juana le escribe a su mejor amiga Margarita y en la que también se puede ver claramente como esa relación tan linda que tenían ellas dos. Pero antes de empezar, yo los quiero invitar a que piensen un momentico en quiénes son sus amigos. Le pongan rostro como a este tema de la amistad, ¿cierto? Bueno, Montaigne inicia el ensayo sobre la amistad evocando una imagen que despierta en él el deseo de imitar al autor. Al respecto dice: el pintor escoge el lugar más bello en el centro de cada pared para situar un cuadro elaborado con toda su capacidad, y el vacío de alrededor llénalo de grotescos, que son pinturas fantásticas cuya única gracia reside en su variedad y originalidad. Y en verdad, ¿qué hay aquí sino grotescos y cuerpos monstruosos, recompuestos con diversos miembros, sin figura cierta, sin orden, hilación ni proporción que los fortuitos? Montaigne continúa diciendo que él sería capaz de imitar al artista hasta el segundo terreno, mas se declara incapaz de hacerlo en el otro, que es el mejor. Pues mi capacidad no es tanta como para osar emprender un cuadro rico, cuidado y realizado según el arte. Al parecer, su intención es recurrir a esta experiencia para presentar la obra de quien sería su único amigo, Esteban de la Hoci, denominada Sobre la Servidumbre Voluntaria, y a la luz de ella rendir un homenaje al inspirador de este ensayo, quien le permitió vivir en autenticidad el don de la amistad. Una rápida referencia a este texto nos ayuda, por contraste, a entrar en el tema de la amistad. Montaigne conoció a la Hoci por medio de un texto que él escribió cuando era muy joven. O sea, antes de conocer a la Hoci, él leyó un texto que él escribió y que se llamaba Sobre la Servidumbre Voluntaria. Bueno, el texto Sobre la Servidumbre Voluntaria, más tarde tergiversado por el nombre del Contrauno, fue escrito por la Hoci cuando era estudiante, en honor a la libertad contra los tiranos, y luego fue incluido en una serie de publicaciones protestantes, convirtiéndolo en un referente significativo del anarquismo hasta el día de hoy. En este escrito, la Hoci plasma la manera como a lo largo de los siglos los tiranos han dominado a las masas, y cómo ellas voluntariamente continúan dándole al tirano el poder de sus vidas. La Hoci expresa que no es necesaria una revolución para derrocar a un tirano, se trata simplemente de dejar de cooperar con él, retirándole el apoyo, desistiendo de ser parte del ejército de esclavos, pierde su fuerza el tirano. Sin embargo, es difícil que eso ocurra, porque por lo general la gente ama al tirano. Haciendo referencia a Nerón y Julio César, la Hoci sostiene: era un terrible espectáculo ver a un millón de hombres sirviendo miserablemente con el cuello bajo el yugo, no obligados por una fuerza mayor, sino de algún modo encantados y seducidos por la simple mención de uno cuyo poder no habían debido amar, ya que se mostraba salvaje e inhumano con ellos.
El riesgo es que casi siempre el embrujo de estos tiranos seduce a una sociedad entera y por lo tanto no es cuestionado por nadie. Vivimos un profundo olvido de la libertad. Todo el mundo, desde lo más alto a lo más bajo del sistema, queda hipnotizado por su servidumbre voluntaria y por el poder de la costumbre, ya que a menudo no han conocido nada más. El contacto con esta obra despertó en Montaigne el deseo de conocer a Lavoisier. Ella sirvió de intermediario en ese primer encuentro. Dice Montaigne, ella me fue mostrada mucho tiempo antes de haberle visto e hízome conocer su nombre por vez primera, encaminándome así hacia esa amistad que hemos alimentado entre nosotros, en tanto que Dios ha querido, tan entera y perfecta que no se conocen ciertamente otras semejantes, y entre muchos hombres no acostumbra verse ni rastro de ellas. Y más aún, lo hizo conocer espiritualmente a un defensor de la libertad contra la tiranía. Veremos más adelante que la característica de la amistad es justamente una unión libre de voluntades, que va más allá de las presiones de la naturaleza, de la sociedad, de la hospitalidad o de las pasiones. Quizás la lectura de Lavoisier no solamente hizo que Montaigne lo admirara, sino también que empezara desde ese momento a confiar en su futuro amigo antes de encontrarlo. El tirano no puede tener amigos, nos recuerda Lavoisier, pues se sitúa por encima de los demás. La amistad solo nace entre iguales. Vamos a regresar ahora al texto del ensayo para profundizar un poco en esas características que Montaigne explicita sobre la amistad. Montaigne desenmascara los intereses que pueden estar presentes en las amistades corrientes y las distingue de una amistad verdadera. Él habla que es como que es muy difícil uno tener amistades cuando se establecen vínculos que son a nivel natural, social, de hospitalidad o por medio de un afecto pasional. Entonces voy a explicar un poquito eso. Con relación a los vínculos de la naturaleza, sustenta que la amistad no puede darse entre padres e hijos, porque una de las características de ella es la comunicación y la corrección que se da entre los amigos. Los padres no pueden ser amigos de sus hijos, porque no todos los pensamientos secretos de los padres pueden comunicarse a ellos, ya que de hacerse se generaría una intimidad malsana. Igualmente, ni las advertencias y correcciones, que son una de las misiones más importantes de la amistad, podrían ser ejercidas de los hijos hacia los padres. Montaigne hace en este punto una aclaración sobre la relación con su padre expresando: no es que yo no haya experimentado en este terreno todo lo bueno que puede existir, pues tuve el mejor y más indulgente de los padres, pero era otro tipo de relación, no una amistad. Deteniéndose en los vínculos que genera la sociedad, destaca en ellos la falta de libertad, ya que al ser amistades impuestas por la ley y la obligación natural, la elección no es libre. Y nuestra libre voluntad no tiene otro producto más suyo que el afecto y la amistad. Continúa su reflexión estableciendo un paralelo entre la amistad y el afecto hacia las mujeres tan mencionadas el día de hoy, evocando la diferencia entre el fuego y el calor. Para Montaigne, el afecto es como un fuego y el calor es como la amistad. Entonces dice, el afecto es un fuego más activo, ardiente y ávido, más es fuego temerario e inconstante, fluctuante y cambiante, fuego de fiebre sujeto a accesos y remisiones y que no nos ata más que por una parte. La amistad, en cambio, es un calor general y universal que permanece templado e igual, un calor constante y sentado, que es todo dulzura y delicadeza, que no es ávido ni punzante en absoluto,
Como mucho, el del amor no es más que un deseo de mente por aquello que huye de nosotros. Citando un poema de Ludovico Ariosto, expresa: igual que el cazador que persigue a la liebre por el frío y por el calor, por montes y valles, solo la estima cuando huye y la menosprecia cuando la tiene. Para Montaigne, la amistad es espiritual y el afecto corporal. Tan pronto como entra en el terreno de la amistad, es decir, cuando se ponen de acuerdo las voluntades, se desvanece y languidece. El goce del afecto se pierde, pues su fin es corporal y susceptible de saciedad. Por el contrario, de la amistad se goza a medida que se la desea. Nace, se alimenta y crece en el goce, pues es espiritual y el alma se educa con su práctica. Montaigne confiesa que conoció muy bien estos dos sentimientos, pero que jamás los comparó, ya que la amistad mantuvo su ruta con vuelo altivo y soberano, mirando desdeñosamente al otro que pasaba sus alas muy por debajo de él. Otro vínculo que la sociedad incentivaba con fuerza era el matrimonio, el cual en contraposición a la amistad estaba sujeto a muchos condicionamientos, intereses e intermediarios. Con relación a este tipo de relación, él dice, escuchen bien, en cuanto al matrimonio, además de ser un contrato del que solo el principio es libre, pues su duración se ve coaccionada y forzada y depende de algo distinto a nuestra voluntad, y un contrato que generalmente se hace con otros fines, surgen en él mil complicaciones ajenas, suficientes para romper el hilo y enturbiar el curso de un vivo afecto, mientras que en la amistad no hay más negocio ni trato que con ella misma. La amistad es una unión libre de voluntades. Montaigne manifiesta además que una amistad verdadera no puede establecerse entre hombres y mujeres, dado que la inteligencia ordinaria de las mujeres no permite la compenetración y comunicación de que se nutre esta santa unión. Vale la pena traer a colación la situación en la que se encontraba la mujer en el siglo XVI, sin posibilidad de acceder a la educación, excepto algunas que tenían el privilegio de tener un tutor particular o aquellas que por sus propios méritos se adentraron en este camino, rompiendo con todos los esquemas y limitaciones del momento, como fue el caso de Marie-Lézière de Gournay, primer editor y publicista de Montaigne, a quien él años más tarde reconocería como hija adoptiva y discípula. Abordando la imposibilidad de la amistad con el género femenino, Montaigne se permite pensar lo impensable, por medio de una hermosa duda. En el caso de que se pudiese dar una unión libre y voluntaria, en la que no solo las almas tuviesen ese goce tan pleno, sino que también los cuerpos tuvieran parte de esa alianza, en la que el hombre se viese comprometido por entero, es seguro que la amistad sería más total y plena. Pero añade al final, remitiéndose a su experiencia, mas no existe ejemplo alguno. Después de este recorrido entre vínculos que nos permiten diferenciar la amistad corriente de la verdadera, a través del crisol de la libertad, nos acercamos a la experiencia única que Montaigne vivió con su amigo. A modo de conclusión, él dice: lo que llamamos generalmente amigos y amistades no son más que relaciones y conocimientos entablados por alguna casualidad o conveniencia, con los que se ocupan nuestras almas. En la amistad de la que hablo, se mezclan y confunden una con la otra, en unión tan universal que borran la sutura que las ha unido para no volverla a encontrar. Escuchen esto tan lindo. Si me obligan a decir por qué le quería, siento que solo puedo expresarlo contestando, porque era él, porque era yo. Al llegar a este punto,
podemos comprender la relevancia que tuvo para él su amistad con la OECI. Sería propicio preguntarnos a nivel personal si hemos tenido la experiencia de vivir una amistad única o en lo que llevamos de recorrido vital solo han sido posibles amistades corrientes. Si hemos sentido que la razón de nuestro amor por el otro es simple y maravillosamente porque es él, o si nuestro amor está mediado por los beneficios que nos ofrece su compañía. Si en el hoy de nuestra vida hay alguien que nos ama por ser como somos, o se nos aprecia por las proyecciones o idealizaciones de lo que esperan de nosotros. El acontecimiento del encuentro entre Montaigne y la OECI tiene ese acento de misterio e inefabilidad, de aquello que se escapa a las definiciones y razonamientos propios del filósofo, que agudiza la duda y no se conforma solo con responder a la pregunta clásica de cómo vivir una vida buena. Dice Montaigne: hay más allá de mi entendimiento y de lo que pueda decir particularmente sobre ello, no sé qué fuerza inexplicable y fatal, mediadora en esta unión. Nos buscábamos antes de habernos visto, y por los relatos que oíamos el uno del otro, que hacía más mella en nuestro afecto de la que razonablemente hacen los relatos, creo que por algún designio del cielo nos abrazábamos con nuestros nombres, y en nuestro primer encuentro en una gran fiesta y reunión ciudadana, nos vimos tan unidos, tan conocidos, tan comprometidos el uno con el otro, que desde entonces nadie nos fue tan próximo como el uno del otro. Cuando se conocieron, Montaigne tenía 25 años y la OECI 28. Y aunque ya se sentían unidos por lo que escuchaban el uno del otro, no se imaginaron que sus voluntades llegaran a hacerse una sola. Al respecto, comenta sobre su amistad: esta no tiene más idea que ella misma, y no puede referirse más que a sí. No es una consideración especial, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni mil. No sé qué quinta esencia de toda esa mezcla fue la que, habiéndose apoderado de toda mi voluntad, llevóla a sumergirse y perderse en la suya. La que, habiéndose apoderado de toda su voluntad, llevóla a sumergirse y perderse en la mía con avidez y emulación semejantes. Y digo perderse en verdad porque no nos reservamos nada que nos fuese propio, ni que fuese suyo o mío. Continuaron cultivando su amistad entre conversaciones sobre todos los temas posibles, desde lo más banal a lo más elevado. En algunos momentos, dado el trabajo que tenían, se vieron separados por algunos viajes que debían hacer, pero nada de esto impidió que llegaran a conocerse mejor que a ellos mismos. Dice Montaigne: caminaron nuestras almas tan íntimamente unidas, tuviéronse afecto tan ardiente, desvelándose con ese mismo afecto la una a la otra hasta el fondo de sus entrañas, que no solo conocía la suya como la mía, sino que habríame confiado a él antes que a mí mismo. Por todas estas razones que hemos abordado, él confirma que su relación con la OECI no tiene semejanza con ninguna otra y está muy por encima de cualquier otro tipo de relación. No me pongan al mismo nivel esas otras amistades corrientes. Las conozco también como cualquiera y hasta las más perfectas de su clase. Mas a nadie aconsejo que confunda sus reglas. Se equivocaría. Con esas otras amistades se ha de andar con bridas en la mano, con prudencia y precaución. No está el lazo atado de forma que no hayamos de desconfiar. La experiencia de trabajar en el Parlamento y haber ejercido la función de alcalde en Burdeos le obligó a ver claramente la diferencia entre las amistades corrientes y la amistad verdadera. El protocolo, los intereses, las alianzas estratégicas, los favores recompensados,
nunca fueron de su agrado. El encuentro con un ser humano con el que podía establecer una relación transparente, sin mediaciones ni privilegios, le permitió confesar en su ensayo que lo que mejor sabía hacer era ser amigo, y ser amigo de uno solo. Con respecto a esto de una amistad única, él cuenta, narra una historia también muy bonita que dice así: el Corinto Eudámidas tenía dos amigos, Chariseno y Areteo. Al morir, Eudámidas legó a Areteo el alimentar a su madre y el mantenerla en su vejez, y a Chariseno casar a su hija dándole la mayor dote posible, y en caso de que falleciera uno de los dos, el que sobreviviera debía asumir el compromiso de su amigo. Los que vieron primero ese testamento se burlaron de él, pero los herederos lo aceptaron contentos. 5 días después de la muerte de Chariseno, abierta la sustitución en favor de Areteo, este alimentó cariñosamente a su madre y dio equitativamente la dote para su hija única y para la hija de Eudámidas, a quienes casó el mismo día. Para los griegos, darle a un amigo la posibilidad de hacer un favor era motivo de gratitud hacia aquel que lo pedía. Montaigne trae este ejemplo resaltando su valor, pero contraponiéndolo con lo indivisible de la amistad. Para él no era posible tener dos amigos, ya que una verdadera amistad requiere que cada uno se entregue por entero al otro, de tal manera que nada le quede para los demás. Al respecto dice: las amistades vulgares se pueden repartir. Se puede amar en este la belleza, en este otro la honradez de costumbres, en aquel la liberalidad, en aquel el amor maternal, en aquel el amor paternal, y así sucesivamente. Mas esta amistad que posee el alma y la gobierna con tal soberanía, es imposible que sea doble. Él pregunta en el ensayo, y yo creo que nos pregunta a nosotros: si dos al mismo tiempo pidieran socorro, ¿a cuál acudirías? Si exigiesen de vosotros oficios opuestos, ¿qué orden seguirías? Si uno os confesara en secreto algo que fuese útil para el otro si lo supiera, ¿cómo os las arreglaríais? La amistad única y principal libera de todo deber. Esa unión libre de voluntades, esa relación única y singular, esa excepción que se da quizás cada 3 siglos, fue la que vivió Montaigne y la Boissy. Se hallan fácilmente hombres adecuados para una unión superficial, mas en esta, en la que es menester vérselas con el fondo del corazón, que no reserva nada, ciertamente es preciso que todos los recertes estén tan claros y perfectamente seguros. Después de la muerte de su amigo, de la cual fue testigo, y que ansiosamente en una carta escrita a su padre, hace este balance de la vida: si comparo todo el resto de mi vida, a pesar de que gracias a Dios le he pasado dulce y acomodada, y excepto por la pérdida de dicho amigo, exenta de pesada aflicción, lleno de tranquilidad de espíritu, habiendo considerado un don mis dotes naturales y originales, sin desear otras, si las comparo, decía, todo con los 4 años que he podido gozar de la dulce compañía y sociedad de esta persona, no es más que humo, no es más que noche oscura y tediosa. Desde el día en que le perdí, no hago sino languidecer. Incluso los placeres que se me ofrecen, en lugar de consolarme, duplican en mí el dolor de su pérdida. Íbamos en todo a medias, paréceme que le robo su parte. Estaba yo tan hecho y acostumbrado a ser siempre dos, que paréceme que soy solo a medias. Teniendo como telón de fondo esta excepcional amistad, vamos ahora a contemplar la amistad única
que se construyó entre Santa Juana del Estonar, fundadora de la Compañía de María, y Margarita de Poferré, una de las cuatro primeras compañeras. El libro de la historia de la Orden nos narra diferentes acontecimientos en los cuales se evidencia el cariño y la admiración que sentían entre sí y que rompe con ciertos estereotipos, uno de ellos la diferencia de edad. Cuando se conocieron, Margarita tenía aproximadamente 18 años y Juana 50. En el texto citado se narra la madurez, osadía y rectitud de esta joven, quien a pesar de no aparecer en los documentos oficiales que se presentaron al cardenal y al papa para la fundación, estuvo presente desde el primer día. Su fidelidad valía más que una firma. El Espíritu Santo forjó entre ellas una unión de corazones admirables, que nada alteró jamás. Esta unión de corazones puede asimilarse a la unión de voluntades que Montaigne con tanta fuerza expresa en los ensayos con relación a la Boissy. Se dice que Margarita era la querida depositaria de sus secretos más importantes, la imagen de su manera de actuar como el eco lo es de su voz. Uno de los acontecimientos en los cuales se revela la confianza que Juana depositaba en Margarita fue el encomendarle la misión de maestra de novicias, misión que en la comunidad ha sido reservada para personas dóciles a la acción de Dios en los otros, capaces de leer en todo tiempo y circunstancia los retos del momento y con una gran vida interior que se transparenta en lo cotidiano y que hace posible encontrar a Dios en lo banal de la vida. Siendo de gran valor lo que nos narra el libro de la historia de la compañía, el mayor referente que tenemos para ahondar en lo que representó para Santa Juana Margarita es la correspondencia que entre ellas se estableció. Anteriormente los conventos, las comunidades vivían en conventos autónomos y no era necesario una comunicación con otras casas, pero Santa Juana como que bebió también de esa influencia de Montaigne la importancia de la comunicación. Entonces lo que hizo fue posibilitar que se escribieran cartas a otras comunidades para mantener esa unión de corazones. Bueno, siendo de gran valor lo que nos narra el libro de la historia de la compañía, el mayor referente que tenemos para ahondar en lo que representó para Santa Juana Margarita es la correspondencia que entre ellas se estableció. De hecho, tenemos muchas evidencias que a continuación mencionaremos citando textualmente parte de sus cartas. Las cartas son como el único medio que nosotros tenemos para conocer algo original de Santa Juana, porque tenemos un libro que es la historia de la orden, que lo escribieron otros, y tenemos las cartas que es lo único que ella tiene como original, porque lo demás se quemó. Entonces de ahí es que saco también como estas relaciones. Bueno, frente a las dificultades que se presentaron en la fundación de la casa de Agen, ya que las religiosas no fueron acogidas de la manera prevista, Margarita solía quejarse expresando en varios momentos que esperaba encontrar las cosas en mejor estado, ante lo cual Juana le responde: «Sed valiente en medio de las dificultades que se presentan y que son inevitables. Confiad en Dios y en el favor de vuestra Señora. Sentíos segura bajo su protección. Sobre todo, no os quejéis de nada, pues perderíais todo vuestro mérito si no sufrieras algo por el amor que pasó por tantas penas hasta sucumbir bajo su peso, muriendo en la cruz para darnos la vida». Juana invita a Margarita a sobrellevar la inconformidad y la desilusión inevitable con valentía, quizás de una manera estoica, reconociendo en el dolor la posibilidad de fortalecer su carácter, pero dando un paso más, poniendo los ojos en Jesús y descubriendo en esa situación una manera de configurarse con Él. Continúa la carta exhortándola a vivir en esa experiencia la autenticidad del seguimiento, recordándole que el proyecto de vida que había elegido estaba muy lejos de pretender comodidad, reconocimiento social, fama y poder,
y motivando el abrazar como Jesús los momentos de frustración, incomprensión, fracaso, en los cuales se desenmascara la verdadera motivación de su seguimiento. ¿Queréis que os recuerde la pequeña habitación en la que estuve durante 18 meses en el Espíritu Santo y todas las penalidades que sufrimos? Demasiado bien vivimos para ser siervas de Dios y de Nuestra Señora, que no deben aspirar sino a la cruz por todas partes. Si quieren trenzar la corona, quedan a los que siguen sus ejemplos. Es sorprendente ver la libertad con la cual ella se dirige a Margarita, una libertad que solo da el amor y que la mueve a decirle todo lo que siente por ella. Dice ella: siempre os he amado sinceramente. Siempre he tenido una gran estima por los dones que Dios os ha comunicado. No os lo diría si no estuviera persuadida de que sacaréis de ello el fruto de una nueva acción de gracias a su divina majestad, haciendo progresar cada vez más su gloria y conservando el espíritu con el que nos reunió para la fundación de nuestra orden. Se evidencia aquí el afecto que le tenía y el horizonte amplio de su amistad. Juana no le declara su cariño para retenerla consigo, sino que la lanza a los demás, a un tercero, a la misión. Los dones que reconoce en ella son para la misión. Ella no le pertenece. Posteriormente, ante la petición que Margarita le hace de regresar a Burdeos para reorientar algunas situaciones, Juana le responde: si me amáis, os ruego que no queráis que yo vaya allí bajo ningún motivo, y mucho menos para ejercer un cargo. Me basta haberos dado pruebas del deseo que siempre he tenido de procurar la mayor gloria de Dios. Juana confía en que la fuerza de su testimonio va más allá de asumir un cargo en un determinado lugar, y confía en que desplegó durante toda su vida los dones en la búsqueda de la gloria de Dios. En las relaciones de fraternidad y en la relación que creó con Margarita de amistad, se crearon y conservaron en la distancia esos lazos. Ella confía en que la amistad que las ha mantenido unidas le mostrará el camino para superar las dificultades y continuar adelante. Al pasar de los años, Juana confirma que el pedido que con tanta insistencia le hizo a sus hermanas de conservar la amistad entre ellas se hacía vida en distintos lugares, especialmente donde Margarita estaba. Alabo a Dios por la perfecta unión que habéis conseguido de vuestra comunidad y por vuestro buen gobierno, en el que ni vuestros mismos enemigos encuentran nada censurable. Finalmente, después de permanecer 6 años en Pau, Juana regresa a Burdeos a la edad de casi 80 años a petición del cardenal de Surdís y de sus hermanas para imprimir las reglas, con el deseo de que por medio del espíritu que había inspirado permaneciera ella, entre ellas, la unión de corazones. Y le dice a Margarita en su última carta: mi queridísima hermana, el amor santo de Jesús sea vuestro consuelo. Estoy segura de que vos tenéis también los mismos sentimientos. Vuestra firmeza en mantener las reglas de la vida religiosa en vuestro gobierno me lo muestran suficientemente. Podemos confirmar a lo largo de estos más de 412 años de vida de la Compañía de María en el mundo la validez y actualidad de este legado que Juana con tanta insistencia hizo. Nada os recomiendo más encarecidamente que la amistad entre vosotras y la unión y conformidad de las mismas voluntades. En las constituciones, que son uno de los referentes más significativos para mantener vivo el espíritu de lo que somos, hay un apartado especial sobre este deseo de unión de voluntades. El artículo 13 se titula La mutua unión y conformidad y está inspirado en la regla 40, que busca establecer la implicación recíproca entre unidad y misión. Es una llamada a la cohesión del cuerpo por medio de la unión de corazones. Se trata de unir las voluntades en Cristo para la misión. El hecho de que sea en Cristo
permite que sea una unión libre de intereses, beneficios personales, y lanza a la comunión con otros en la misión. La comunidad auténtica es un terreno fértil para que nazcan verdaderas amistades y para que en Cristo se cultiven amistades en el lugar donde se nos llama a vivir la entrega. Esta unión se conserva y alimenta de la comunicación, una comunicación que no solo entre dos, sino que se abre al encuentro de otras hermanas, otras comunidades, otras personas, realidades locales y universales. El sentido del cuerpo se fortalece con el espíritu de comunicación. Una relación fraterna entre las religiosas y las comunidades, en lo que se dé a conocer de vida y de trabajos que realizamos, nos estimula apostólicamente y estrecha los lazos de amistad entre nosotras. Este espíritu ha sostenido siempre la unidad en la compañía. Esta unión de voluntades es también fruto del continuo discernimiento por medio del cual, después de un proceso de diálogo, oración, apertura, se llega a un mismo sentir que manifiesta la acción del Espíritu en el grupo. En este momento voy a subrayar unas semejanzas que encuentro entre la amistad de Santa Juana y Margarita y la amistad de Miguel con la OECI, y una diferencia. Bueno, podemos mostrar algunas semejanzas y diferencias entre la amistad de ellos dos. Entre las sintonías destacamos la unión de voluntades, la libertad en la relación que no estaba sujeta a la naturaleza o a lo social, que no era un ejercicio de hospitalidad ni estaba fundado en un afecto parcial. Ambas relaciones se tejieron en sinceridad, corrigiéndose mutuamente, buscando lo mejor para el otro, en constante comunicación y sin más razones que amar al otro porque era él, porque era ella. En las cartas, que son el único legado escrito que tenemos de ella y que además para la época eran un gran signo político, de acuerdo a la historiadora Milagros Rivera, los hombres hacen edictos, las mujeres escriben cartas. Se puede entrever la importancia que para Santa Juana tenía la comunicación como medio para mantener la relación entre las comunidades, cultivar el espíritu del instituto, asegurar la unidad en la dispersión y sobre todo cultivar la amistad entre las hermanas. Quizás uno de los puntos de divergencia más evidentes es lo indivisible de la amistad que con tanta fuerza y convicción defiende Montaigne, y que en Santa Juana, aunque cada relación es única y singular, no es excluyente. Para terminar, queremos hacer eco nuevamente del escrito de la OECI sobre la servidumbre voluntaria, invitándolos a todos y a cada uno a reflexionar sobre este texto, haciendo memoria a la vez de Teresita Ramírez, hermana que fue asesinada el 28 de febrero de 1989, y que supo muy bien lo que era la amistad, asumiendo consecuentemente lo que implica el saber que nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los amigos. Dice la OECI: tan cierto es que el tirano no estima ni es estimado. La amistad, este sentimiento sublime, cuyas dulzuras tan solo conocen los hombres de bien, no se sostiene sino por el amor mutuo, y se alimenta no tanto con beneficios como por una recíproca correspondencia. La convicción que se tiene de la fidelidad de un amigo es el verdadero y solo vínculo de la amistad, un vello natural, el desprendimiento y la constancia con sus fieles compañeros. La amistad jamás se hermana ni con la crueldad, ni con la desigualdad, ni con la injusticia, pues cuando los hombres malos se reúnen, forman más bien un complot. Forman más bien un complot que una sociedad. No se sostienen entre sí, sino que se temen. No son amigos, sino cómplices. Pero aun cuando no mediaran estos inconvenientes, siempre será sumamente difícil el hallar amor seguro en un tirano. Elevado sobre la esfera de los demás,
y no teniendo compañeros, se encuentra ya más allá de los límites de la amistad, cuya sede está en la igualdad. A modo de conclusión, en la vida pública solo puede existir la amistad cuando hay libertad. La tiranía en nuestros días asumió muchas formas. Hablamos, por ejemplo, de la tiranía del dinero o del yo. Otra experiencia cercana a nosotros son los gobiernos autoritarios y totalitarios que impiden la posibilidad de la amistad. Es difícil confiar en alguien que quizás sea el siervo ciego del tirano o del dictador. Así, sin amistad uno se encuentra siempre solo, sin amigos. Perdón, sin libertad uno siempre se encuentra solo, sin amigos. Es como, por ejemplo, que en las dictaduras las personas cultiven el hábito del diario. No pueden hablar con nadie, no hay en quien confiar. Otras veces, sin libertad política, la gente se reúne en secreto para poder pensar, hablar, soñar o tramar la muerte del tirano. Hay una fuerte relación, por lo tanto, entre amistad, libertad y vida pública. Una sociedad donde todo es interés y dominio tiene vínculos muy frágiles. Una fuerte dosis de soledad, una casi imposibilidad de amistades verdaderas. Aunque sea imposible ser amigos de todos, una sociedad libre, donde pueda haber expresión de posiciones distintas y búsqueda del bien común, exige un clima de amistad. La amistad, como el amor, no combina con la opresión. ¿Cómo promover entre nosotros una sociedad que fecunde la amistad y nos libere del miedo? Muchas gracias.